Muy buenas tardes con todas y todos. Les pedimos por favor que nos puedan confirmar si nos están escuchando en este momento a través del chat o con una marca en la sección de asistentes que se encuentra en el lado derecho de los controles, por favor. Listo, muchas gracias, compañera Nati Mayorga. En este momento lo que vamos a hacer es esperar 5 minutos para que el resto de asistentes ingrese a la plataforma y poder iniciar con el webinar. Les agradecemos mucho por la asistencia. Buenas tardes con todas y todos. Gracias por la espera. Estábamos esperando que se puedan conectar todas y todos quienes se han inscrito a este segundo webinar. En nombre del decano Dimitri Madrid, la subdecana María Eugenia Garcés y la unidad de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio de comunicación en tiempos de coronavirus,
como parte de nuestro proyecto de educación en línea. A continuación les daremos las siguientes recomendaciones mínimas para aprovechar este conversatorio. Por favor, mantener apagados los micrófonos y cámaras. Todo el proceso lo realizaremos a través del chat. Usar altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo. Y para la sección de preguntas, se utilizará el chat ubicado en la sección inferior derecha a lo largo de toda el conversatorio. Así que, por favor, cualquier duda que ustedes puedan tener, alguna pregunta, en la sección de la parte derecha, pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros al final las haremos llegar a la panelista. En esta ocasión nos acompaña Diana Veintimilla. Ella es economista y máster en diseño y evaluación de proyectos, especialista en análisis financiero, comercio exterior y gerencia de proyectos. Es consultora independiente en proyectos sociales, mediador pedagógico certificado a nivel nacional, capacitadora certificada en normas ISO y sistemas de gestión. Cuenta con 13 años de trayectoria profesional en el campo de telecomunicaciones y docencia universitaria. Tiene una amplia experiencia en modalidad en línea. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. En este momento, vamos a dar paso a la economista Diana Veintimilla para iniciar el conversatorio digital Enseñanza-Aprendizaje con Nuevas Tecnologías Virtuales. Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación y más que nada para los estudiantes, una bienvenida. Gracias por su participación. Esperamos que este conversatorio les guíe y sea una forma de ir todos enmarcándonos e introduciéndonos en esta participación de un proceso de aprendizaje virtual, ¿no? Me he permitido dar algunos factores, ¿no? O identificar ciertas circunstancias que nos ataña o nos obliga, de cierta manera, a introducir un nuevo modelo pedagógico en relación a lo que es entornos virtuales y puntualmente en el proceso que nosotros hemos realizado dentro de la facultad, donde vamos ya como un mes y medio, casi 2 meses, cumpliendo todo un proceso de capacitación para que esta parte de la modalidad virtual sea en realidad un proceso en el cual ustedes como estudiantes reciban lo mejor de que se puede dar desde el punto de vista del docente y ustedes también sea fácil para su entendimiento, introducirse en este proceso. Ok, dentro de esa dinámica voy a compartir ciertos factores que me pareció importante analizar antes de empezar a conversar sobre la dinámica en sí de la modalidad virtual que vamos a trabajar, ¿no? Primero, y como ustedes ya lo saben, tenemos el tema de la emergencia sanitaria. Alrededor de esta emergencia sanitaria que se conecta de hecho con el distanciamiento y el no poder asistir a los centros educativos presencialmente, implicó una serie de acciones a nivel universidad, a nivel facultad como tal. Se crearon una serie de planes de contingencia, ¿sí? Para lograr no paralizar las actividades, ¿sí? De eso se trata. Específicamente en el tema de la educación virtual, o el área de la educación en sí fue una de las principales afectadas, ¿no? La idea es buscar un plan de contingencia que nos permita continuar con estas actividades y no paralizarnos, ¿sí? Puesto que si la educación se empieza a paralizar, puede tener consecuencias graves, uno para las generaciones venideras y otro para ustedes mismos. Seguramente la mayor parte de estudiantes que estén aquí estén cursando ahorita dentro de la FAX o dentro de la universidad, y la idea es que ustedes también tengan claro qué es lo que está haciendo la universidad y la facultad para lograr con éxito, digamos, esta implementación de una modalidad no 100% virtual. Eso hay que rescatarlo. No es que nosotros aportemos o apoyemos a un modelo 100% virtual, ya que para ello tenemos que cumplir ciertos recursos, ¿no? Que en la medida de lo que hemos revisado son bastante limitados, ¿sí?
por lo que hemos optado justamente pedagógicamente por introducir otros elementos que en realidad nos van a ayudar con una modelización educativa, no 100% virtual, pero sí que aportará de gran manera al proceso de aprendizaje, que es lo que buscamos, ¿no? Obviamente el contexto todos los conocemos, la emergencia sanitaria, el virus como tal, ¿sí? ¿Qué otros factores vienen a influenciarnos de nosotros? El hecho de estar confinados implica que se tiene que de cierta manera compatibilizar, ¿no?, nuestra vida personal y nuestra vida profesional, y en su caso su vida personal y su vida como estudiante, ¿sí? Esos son factores que sí influyen, ¿sí? Porque confinados tenemos incluso otro tipo de responsabilidades, algunos incluso serán cabeza de familia, ¿sí? Y todos esos factores hay que tomarlos y considerarlos antes de poder implementar una modalidad de este estilo. Hablamos también de horarios de trabajo incluso que pueden impedir asistir presencialmente, y cuando digo presencialmente me hago evidencia del tema virtual, ¿sí? Puede ser un encuentro virtual, inclusive hay horarios para ello, y tenemos que tomar en cuenta algunas cosas como estas, ¿no? Vamos a ir entendiendo esas dinámicas o cómo se van a manejar estos factores conforme vayamos avanzando este análisis. Hablamos también de una gestión personal del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de modalidad virtual en relación siempre, en este sentido, todo tiene que estar planificado. ¿Ok? Planificado y atado a un cronograma. Sí, es la única forma en que nosotros podamos gestionar nuestro tiempo personal también y poder por lo menos dedicarle un tiempo importante o algunas horas de nuestro tiempo para la dinámica que pretendemos introducir acá, ¿no? Hablamos de que también existen ciertas dificultades en este proceso. Una de estas dificultades tiene que ver con el exceso y el acceso ilimitado a la información. ¿Por qué hablamos de esto? Y es importante señalarlo porque muchas veces cuando un docente propone un tema específico, lo primero que hace el alumno es tal vez incluso adelantarse un poquito a la temática y a consultar por sus propios medios. Y ahora con la web, bueno, tenemos una cantidad impresionante de información que puede llegar incluso a tergiversar o a distorsionar ciertos criterios de análisis que nosotros podemos llegar a justamente a tergiversarlos, ¿no? Si no existe una guía del docente que sea experto en ese tipo de temas. Sí, yo creo que sí sería importante mencionar también eso. Hablamos también de una dificultad en relación al acceso limitado de ordenadores, dispositivos y del mismo Internet. Es un tema que también se ha identificado como un problema que poseen los estudiantes, y ya que eso va a influenciar directamente en la práctica, ¿no?, de esta modalidad, y podría convertirse incluso en un limitante bastante serio. También tenemos un plan de contingencia que busca solventar este tipo de dificultades. Oportunamente entiendo que se irá informando al respecto. También hablamos de diversas dificultades en relación a discapacidades. Cuando hablamos de discapacidades, entiéndase como ciertos estudiantes que tienen recursos, uno limitados y otro también algunas competencias limitadas y también algunas capacidades limitadas, ¿sí? Entonces, también dentro de un plan de contingencia tenemos abarcado este tipo de estudiantes, que a la larga es parte de nuestro diagnóstico para saber con qué tipo de estudiantes tenemos que trabajar y darles el tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Hablamos también de costos de la educación. Creo que esto era importante también señalarlo, porque el costo de modalidad virtual no es que sea barata porque el estudiante no está en el instituto o en la universidad como tal. Yo creo que esto implica ciertos niveles de inversión mucho más altos que en una presencial, ya que se realizan inversiones a nivel tecnológico, a nivel servidores, a nivel tecnología, a nivel soporte técnico, para garantizar de cierta manera que la facultad y la universidad en sí puedan abastecer de buena manera a todos los usuarios de las diferentes plataformas que ponemos a disposición. Sí, entonces dentro de este contexto, como ustedes podrán ver, simplemente son señalamientos de qué se nos vino, de a qué nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? Lo coloqué como antecedente para que ustedes sepan en realidad que estamos muy conscientes
de la dinámica en la que se está moviendo esto de la educación virtual. Creo que es importante también señalar que no se trata de apoyar una modalidad, se trata de que estamos de cierta manera acatando disposiciones para darle continuidad a la educación. Ustedes se dan cuenta el tema de la emergencia sanitaria y el confinamiento, que no estamos hablando de medidas de corto plazo, ¿no? Y me refiero a medidas del gobierno y de la propia universidad. El tema de la educación se va a largo plazo, es decir, nosotros en realidad estaremos muy limitados por un largo tiempo y hay que buscar alternativas para continuar con este tipo de procesos, la educación me refiero en sí, y dentro de estos planes de contingencia que se crearon a nivel universidad, están buscando justamente eso, ¿no? La continuidad, considerando que en el corto plazo es imposible volver a nuestras actividades comunes, tanto como docentes y tanto docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, es importante saberlo, el por qué se está aplicando esta modalidad. De hecho, es una acción en consenso, sí, analizada y estudiada, que si tiene bien sus limitaciones, también tiene grandes ventajas y al menos desde la FACSO lo que se ha buscado es tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar este nuevo reto en las circunstancias mencionadas. Como ustedes ven, justamente se hacía alusión a eso, ¿no? ¿Qué circunstancias, nuevas circunstancias, planes de contingencia y los nuevos retos a los que nos vimos abocados a tomar decisiones prácticamente? ¿Ok? En ese contexto, con esos antecedentes y una vez ubicado de qué se trata esta dinámica en función de lo que es la modalidad virtual, pasamos a explicar un poquito de qué se trata todo este tema de lo pedagógico, de los componentes de aprendizaje y los componentes de enseñanza. Dentro de los componentes del aprendizaje, yo creo que es importante que ustedes lo sepan. Cuando el docente se enfrenta a un proceso de enseñanza, tiene que entender que hay 5 componentes básicos, ¿sí? Un componente tiene que ver con la docencia en sí, que la ejercemos nosotros directamente. El segundo componente tiene que ver con el trabajo autónomo, ¿sí? El trabajo autónomo sí es un poco más ya responsabilidad de ustedes como estudiantes, ¿sí? Si bien la universidad uno va a formarse y demás, también la investigación es importante como parte de este proceso y a esa investigación se le denomina dentro de los componentes de aprendizaje al trabajo autónomo. También tenemos un componente relacionado con el trabajo colaborativo. El siguiente componente tiene que ver con la vinculación y el último tiene que ver con la práctica. ¿Qué ocurre cuando pasamos de la modalidad presencial a la modalidad virtual? Y ojo, y vuelvo, insisto, no es 100% virtual, lo van a entender cuando veamos la dinámica de las plataformas que voy a explicar en breve. El docente, lo colocamos nosotros, el autónomo tiene que ver con la investigación, el trabajo colaborativo, son acciones o actividades que ustedes pueden realizar con sus propios compañeros de forma justamente colaborativa, trabajos, talleres, ¿sí? Exposiciones, dinámicas o demás. ¿Sí? El tema de vinculación, ustedes lo saben perfectamente, tenemos proyectos de vinculación activos a los cuales se suman los estudiantes en función de sus intereses, de sus competencias y demás. ¿Sí? Y por último, el componente práctico que tiene que ver con cómo estamos asimilando materias con un alto componente práctico, dígase un audiovisual, un video y demás. ¿Sí? Son entonces la esencia, se podría decir, de un modelo de aprendizaje que tiene que ver tanto con la parte si fuera esta presencial o si fuera un modelo virtual, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia puntual se trata en que el componente de trabajo autónomo obviamente va a ser un poco más alto que en el de la presencial, pero es justamente por el limitante que tenemos de la comunicación, o más bien dicho, el medio de comunicación ha cambiado con los estudiantes, ¿no? El hecho de no tenerles a ustedes de frente y no poder dar indicaciones, conversar con ustedes o dar una clase presencial con charlas magistrales y demás, es una de las principales cosas que empieza a cambiar dentro de esta dinámica. Entonces, cuando hablamos de trabajo autónomo, sí se apunta a un cierto nivel por parte de los estudiantes, pero no por eso quiero decir que sea una sobrecarga hacia ustedes, sino
que existe un trabajo importante, pero ese trabajo nunca deja de ser guiado por el docente. Y esa parte es importante entenderla. Trabajo autónomo no implica que lo hagan solo, ¿sí? No lo hacen solos, lo hacen con una guía, ¿sí? Con una serie de colaboraciones e instrucciones por parte de su docente, ¿sí? Y es importante que lo tengan claro nada más. El trabajo colaborativo, si bien existe diferencia con la presencial, porque es mucho más fácil, qué sé yo, armarte grupos, armarte un taller en la dinámica de lo presencial, no se rompe al 100% cuando hablamos de la modalidad virtual. Y digo que no se rompe al 100% porque existen ciertos recursos o actividades propias de la misma plataforma que te ayudan a realizar trabajos tipo colaborativos. ¿Ok? Es importante entender esto porque tal vez uno hace alusión en que si es una modalidad virtual, simplemente el docente se cuadra con ustedes un encuentro virtual como lo estamos haciendo en este momento, se para frente al computador, se sienta frente al computador y empieza a explicar su cátedra. ¿Sí? En realidad, eso no es el 100% de una modalidad virtual, hay mucho más allá. No se trata tampoco de decir, bueno, les voy a mandar a leer excesivamente o les voy a mandar una serie de trabajos o tareas o de sobrecargar en ese sentido. No existen, así como en la presencial, hay reglas que cumplir, hay normas que cumplir. En la virtual también hay ciertos parámetros y lineamientos que cumplir con el objetivo justamente que no se sobrecargue las tareas o que no se sobrecargue el trabajo autónomo hacia el estudiante, o por lo menos que este sea guiado. Además, tenemos una serie de consideraciones en relación de que todos estamos conscientes de cuántas materias ustedes suelen tomar por cada nivel y demás, y que obviamente en este proceso ustedes no están atendiendo solamente a una materia, ¿sí? Sino que están atendiendo muchas más al unísono, entonces es importante tomar medidas que a ustedes les permita con ciertos lineamientos ajustar sus tiempos, ajustar su actividad, ¿sí? Con cada una de las actividades que puede cargar un docente por cada una de las asignaturas que tiene a su cargo. Entonces creo que era importante señalar este tema de los componentes del aprendizaje, del docente, el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, la vinculación y la práctica. En el tema de vinculación, sí existe una afectación grande cuando pasamos de modalidad presencial a virtual, porque como ustedes conocen, la mayoría de proyectos de vinculación, justamente como su nombre le indica, es vincularte con la sociedad en general, y la mayor parte de proyectos que nosotros lo teníamos implicaba inclusive cierto nivel de movilización, ¿sí? Hacia sectores o organizaciones que han buscado apoyo en la universidad pública. En el tema de vinculación, si bien hemos tenido algunos proyectos que continúan, proyectos que continúan, pero que pueden ser trabajados de forma en teletrabajo o de manera virtual. Sí, esas consideraciones se han realizado y hay proyectos que quedaron vigentes. Igual supongo que oportunamente les indicarán cuáles estos proyectos quedaron vigentes para realizarse o retomarse de forma virtual. Sí, entonces se podría decir que lo afectó, es uno de los componentes que fue más afectados, sí, pero algo se puede rescatar desde el tema del teletrabajo en sí, con las prácticas preprofesionales, por ejemplo, y el tema de radios digitales, revistas digitales, medios de comunicación en general digitales, ¿sí? Pueden continuar desenvolviéndose de buena manera. Con respecto a la práctica, aquí en realidad, ¿cómo se entiende el componente de práctica? Es traducir lo que aprendimos, ¿no? Traducir es una forma, de hecho, de evaluar efectivamente lo que se ha tratado de transmitir. Entiéndase que, por ejemplo, en FACSA tenemos proyectos de práctica sumamente vinculados con la parte de audiovisuales, por ejemplo, ¿sí? Con la radio en sí, que son proyectos grandes que involucran a muchas cantidades de estudiantes y docentes, ¿sí? Y también tenemos la parte de los talleres. Recuerden que tenemos una semana de talleres dedicados netamente a esa actividad, y se está buscando la manera, de hecho creo que tuvimos muy buenos resultados al respecto, para no cortar esa línea de la dinámica de talleres, pero realizados mediante plataforma. De hecho, los docentes como tal estamos dentro de nuestra dinámica de aulas virtuales, configurando estos espacios de forma tal que no se corte esa dinámica en lo que es la práctica. Entonces, más o menos he tratado de resumirles a ustedes cómo entender
los componentes básicos del aprendizaje, ya sea para la educación presencial o la modalidad en línea, los componentes no cambian. Lo que cambia es el grado de participación de estos componentes y la forma en cómo lo vamos a dinamizar a cada uno de ellos. Continuando en esto, entonces, la idea de este webinar también es que sea un poco informativo hacia ustedes de cómo vamos a trabajar, un poco introducir y hacer una manera de precalentamiento, sí, o precapacitación hacia los estudiantes para que cuando, si se llega a iniciar clases, pues sepan por dónde vamos a interactuar, ¿no? Entonces, podemos hablar de algunas plataformas que está utilizando la Universidad Central, las principales con las cuales contamos con licencias compradas, ¿sí? O adquiridas, tiene que ver con el Microsoft Teams, ¿sí? Que está por acá, y la otra que tiene que ver con el Moodle en sí, y otras herramientas alternativas de acceso libre, ¿no? Que son el Zoom y el Jitsi. Cuando hablamos de las plataformas principales, es necesario indicar que las dos plataformas principales, tanto el Microsoft Teams como el Moodle, cumplen diferente función en este proceso de aprendizaje, ¿no? El Teams en sí va a ser la plataforma que vamos a utilizar con ustedes e interactuar con ustedes para lo que es el proceso de clase interactiva o de encuentros virtuales, ¿ya? Entonces, la idea es que acogidos a un horario, sí, específico que lo estamos programando o haciendo un cronograma aceptado al respecto, ustedes cumplan con un horario específico en relación a los encuentros virtuales que se va a dar. La ventaja de esta plataforma y de, bueno, y de hecho de todas las plataformas que se encuentran acá, tienen esa misma ventaja, que es el poder grabar una sesión, ¿sí? El hecho de grabar una sesión es importante señalarlo, ya que dentro de esta dinámica podemos identificar dos tipos de acercamientos con ustedes, como estudiantes. El primer acercamiento tiene que ver con las actividades sincrónicas, ¿sí? Y un segundo acercamiento tiene que ver con actividades asincrónicas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de actividades sincrónicas en sí, es que yo me conecto con el estudiante en tiempo real. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En tiempo real nos conectamos, cuadramos una hora al unísono y todos estamos conectados aquí en este webinar para hablar de algo específico. Eso es una actividad sincrónica. Otra actividad sincrónica que está contemplado dentro de estas, del modelo virtual, tiene que ver con los chats, ¿sí? Los chats interactivos siempre y cuando sean en tiempo real, porque también hay chats que son asincrónicos, es decir, que se pueden dejar programados en un periodo largo de tiempo y ustedes pueden interactuar, pero no necesariamente en tiempo real. Y otra actividad sincrónica que sería el cuestionario en sí, es decir, cuando nosotros ya procedemos con las evaluaciones, ¿ya? Con las evaluaciones como tales, que obviamente tendrán un horario y una fecha específica para ser ejecutados. Entonces, con ese concepto denominamos entonces que este también es considerado una actividad sincrónica. Si lo resumimos, las actividades sincrónicas básicamente son tres, ¿sí? Las videoconferencias o los encuentros virtuales, los chats siempre y cuando sea en tiempo real y los cuestionarios a aplicarse. Adicionalmente, el Teams, bueno, ya vimos la función particular, ¿no? Tiene que ver con los encuentros virtuales, las videoconferencias o las clases en sí. Para eso va a ser utilizado el Teams. Adicionalmente, está considerada la actividad de las tutorías virtuales también a través del Teams, las cuales también serán sujetas de programación, ¿sí? Un calendario y demás. Incluso aquí se está incluyendo a todos los estudiantes que están en proceso de titulación. Otra de las plataformas principales que se había señalado es el Moodle, ¿sí? El Moodle prácticamente va a ser la base fundamental como herramienta de todo este proceso, ¿ok? De modalidad virtual. ¿Por qué es la base fundamental? El Moodle ha sido la plataforma virtual en que todos los docentes se han ido capacitando durante este mes y medio. De hecho, continuamos en jornadas de aprendizaje al respecto. ¿Por qué es la base? Porque en el Moodle se crean las aulas virtuales como tal, ¿sí? Afortunadamente, la Universidad Central tiene esta herramienta ya hace años, ¿sí?
apuntando justamente que exista una, digamos, una utilización óptima de este tipo de recursos a nivel aprendizaje, ¿no? Y que se puedan aplicar al aprendizaje como tal. ¿Por qué es nuestra base fundamental? Porque lo que nosotros hemos realizado como docentes es nuestros espacios virtuales, es decir, nuestra aula virtual conforme a cada una de las asignaturas que nosotros manejamos, y lo que se está o lo que se realiza en un aula virtual es prácticamente organizar toda la información de nuestra asignatura para que llegue de forma organizada y sistematizada hacia ustedes. Si pueden darle un concepto, podría ser una plataforma virtual que es, de hecho, es exclusivamente de uso educativo, ¿sí? Porque justamente da herramientas básicas para la interacción en la educación y directamente con el estudiante. Vamos a hoy hacer una introducción de los dos, de las dos plataformas principales a las que hago mención, ¿no? El Teams, Microsoft Teams, con la función principal de realizar por ahí las clases interactivas, y el Moodle, que tiene su función principal, que va a ser nuestra aula virtual, la que estamos construyendo todos nosotros como docentes. Las alternativas, ¿por qué se presentan otras plataformas alternas? Porque si bien nosotros contamos con estas dos plataformas principales, siempre hay emergencias, siempre hay casos en los que no podemos controlar, qué sé yo, se cayó un servidor o algo pasó con la conexión de alguna de las plataformas principales. Siempre tenemos un plan B, ¿no? No podemos dejar de hacer las cosas o suspender algunas actividades. Se habla de las alternativas del Zoom. De hecho, si bien no todos contamos con el Zoom como una cuenta pagada, sí, el uso gratuito lo hace efectivo porque no tiene mayor limitación y la forma de interactuar en el Zoom se podría decir que es amigable e intuitiva y ha servido mucho en procesos de reuniones y demás que hemos tenido dentro de los equipos de la Universidad Central como tal, ¿no? Y la otra plataforma alternativa que también se propone es el Jitsi.org, que es igual otra forma de interacción que tipo videoconferencia. Okay. Estas dos alternativas se colocaron a pesar de que hay miles de acceso gratuito en la web. Se le pusieron estas dos porque son en las cuales sí se capacitaron los docentes para el uso alternativo de estas. Pero es importante señalarles a ustedes también como estudiantes que el Teams y el Moodle serán las principales para el manejo con los docentes y la interacción con ustedes. Ok, siendo así, vamos a analizar un poquito entonces cómo es esto del Moodle. Yo tengo acceso a algunas de las aulas virtuales que están en el proceso de elaboración y construcción en este momento. Les voy a compartir para que ustedes puedan entender un poquito e ir familiarizándose con la plataforma, de qué tiene, qué contiene, qué van a ver ustedes una vez que inicie el semestre. ¿Cuál es su principal interacción o cómo deberían ustedes manejar esta plataforma desde el rol de estudiantes, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla. Miren, aquí tenemos al Moodle como tal. Un segundo, minimizo esto. Me quito de acá. Ok. Simplemente para que lo sepan, todas las personas tenemos acceso, todas las personas, me refiero a todos los miembros de la comunidad universitaria, tenemos acceso a las aulas virtuales, ¿ok? La idea principal de esto es que ustedes tienen acceso a las aulas virtuales una vez que se procede a la matriculación, y me refiero a la matriculación mediante SIU, y posteriormente a la matriculación en el aula virtual. Miren, este es la página, ¿sí?, del aula virtual de la Universidad Central. La forma de acceder a la página como tal es netamente con su user o nickname, más bien dicho en este caso, y su contraseña institucional, que por lo general es la misma que la del correo institucional y todas las plataformas que manejan dentro de la UCE, ¿no? Se loguean de esa manera y tienen el acceso. Esto es importante conocerlo porque lo primero que ustedes van a pensar es, bueno, entonces, ¿cómo empieza el acceso? ¿Quién me da el acceso y demás? En realidad, si ustedes digitan netamente la URL o la página, les va a llevar a este espacio, ¿sí?
¿sí? Y les va a permitir loguearse como yo lo acabo de hacer. Obviamente, yo tengo aquí visualizados algunas de mis materias, inclusive de semestres pasados, donde hemos usado aulas virtuales con, al menos con los alumnos que he tenido oportunidad de tener, ¿sí? Y en el caso de la presencial, he usado netamente como un repositorio digital. Para el tema de la modalidad virtual, obviamente cambia la dinámica. Ya no simplemente va a ser un repositorio, sino mi forma de interactuar con los estudiantes, ¿no? Y cuando digo mi forma, es en realidad la forma que vamos a tener como docentes para interactuar con ustedes. Si bien se pueden dar cuenta, en el lado izquierdo, y esta es la parte que me interesa que ustedes sepan, tenemos todo lo referente al área personal, ¿sí? Podemos ir incluso al inicio del sitio. Si vamos al inicio del sitio, ustedes pueden evidenciar que aquí está colgada toda la Universidad Central. A nivel de grado, posgrado, miren algunas direcciones que también están agregadas y como tal. Sí, entonces, es muy fácil la forma de navegar dentro de este espacio virtual. ¿Okay? Pueden igual ustedes revisarlo. Acá hay incluso algunos cursos de acceso libre. Sí, y lo ideal es que ustedes cuando ya inicien el periodo, dependiendo de la asignatura a la que estén matriculados, sepan por dónde acceder, ¿no? Entonces, lo primero que tendrían que acceder ustedes es su aula virtual. Para ello, el docente como tal les proporcionará una contraseña de matriculación para que ustedes puedan acceder al aula virtual de ese docente en sí. ¿Sí? Vamos a continuar simplemente explicando lo básico de esta plataforma. El área personal, el inicio del sitio, más o menos lo explicamos. El calendario creo que es una parte importante. En el calendario ustedes prácticamente les va a ayudar a agendar su tiempo personal, ¿no? Incluso y el tiempo en el que van a dedicar a ciertas actividades de carácter académico, ¿ya? Entonces, aquí en el calendario ustedes van a poder visualizar todas las tareas, actividades y demás que su docente seguramente esté programando ya en cada una de sus aulas virtuales. La ventaja de este calendario es que ustedes también pueden conectarlo directamente con su Outlook institucional. Sí, esa justamente es una de las ventajas que tiene la UCE, ¿no? Y particularmente la U Virtual UCE. Es decir, yo puedo conectar a mi calendario con el Outlook para que me pueda emitir ciertas alertas y yo pueda estar un poco más pendiente o organizado, ¿sí? Con mi tiempo para poder saber qué tarea se me está cumpliendo el plazo, qué lectura está pendiente, si tengo algún control de lectura tal vez programado, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan que sí tienen control sobre ese sobre esa dinámica entre calendario y Outlook. También tenemos lo que es archivos privados. De hecho, ustedes lo podrán visualizar también en algún momento. En realidad, hay algunos módulos que solo, y cuando digo módulos, es acciones, ¿no? Que puede realizar la plataforma que solo son de uso para el docente, ¿sí? Entonces, tal vez es importante saber que si algunas cosas no se les activa, es porque como el rol de estudiantes, no es necesario que se les active, pero es necesario que ustedes sepan que con lo que nosotros también contamos como docentes. Y seguidamente tienen esta área, prácticamente lo ven todos, sea con el rol de estudiantes o docentes, tienen la parte de mis cursos, se denomina, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, y aquí pueden ver todas las asignaturas que ustedes en su momento tendrán o estarán matriculados por cada una de las asignaturas que tengan que tomar en el periodo correspondiente. Sí, entonces se visualizarán acá. En la parte central en sí, ahí van a poder ver el aula virtual como tal. Ya vamos a entrar a ver una de ellas. Me gustaría primero indicarles una aula virtual vacía, ¿sí? Que es como la recibe el docente para posteriormente indicarles cómo se está trabajando de momento, ¿sí? Cómo se ha empezado a trabajar. Miren, esto es un aula virtual vacía, ¿sí? Cuando digo vacía, es que el docente en este momento está en un proceso de elaboración, es decir, de empezar a cargar contenido sobre la misma. Lo que hace informática, ¿sí? Es de entregarte tu espacio virtual, tu aula virtual con el respectivo nombre de la asignatura,
Y el paralelo, obviamente aquí ustedes no la ven con paralelo porque como aún no se ha iniciado ningún proceso de matrículas, todavía esa información no consta, ¿no? Sin embargo, tiene una codificación para identificar cada una de las asignaturas y lo único que tenemos identificado por el momento es el nivel o el semestre, ¿no? En este caso, esto es una materia de cuarto semestre, como ustedes podrán ver. Acá hay una plantilla básica, ¿sí? De un modelo de aula virtual. Ustedes pueden decir, y de hecho les va a pasar como estudiantes que cuando entren a la dinámica de aulas virtuales de Moodle, los compañeros docentes van a tener una variedad impresionante de modelos de aulas virtuales, pero la base fundamental de cómo está construida el aula virtual no cambia, ¿sí? Pueden ver modelos, contenidos audiovisuales, videos de diferente tipo, inclusive ciertos artes colgados en el aula virtual, pero la esencia no cambia. Entonces, ¿qué se busca con ustedes o cuál es el objetivo de un aula virtual? ¿Sí? Para empezar, que sea amigable para los estudiantes. Cuando digo amigable, es en función de entender la dinámica del aula virtual fácilmente, considerando que el aula virtual, en este caso el Moodle, se convierte básicamente en nuestro medio de comunicación con ustedes. ¿Sí? Y hacer el medio de comunicación con ustedes implica que yo tenga que utilizar muchos mecanismos y muchas herramientas a niveles de contenido para que ustedes me puedan entender lo que quiero transmitir sin necesidad de estar 100% hablando todos los días. Entonces, no es lo mismo que yo asista a mis horas de clase presencial con ustedes y dé la cátedra como estoy acostumbrada a dar. Use la pizarra, use un marcador y empiece a explicarlos. Esa es la parte, se podría decir que todos y sabemos cómo se maneja. Pero cuando ya lo traducimos a un espacio, un entorno virtual, en realidad tenemos que cuidar mucho el tema de detalles con ustedes. Porque si ustedes ingresan a sus aulas virtuales y empiezan a visualizar una serie de contenidos y no asocian a qué corresponde cada uno de ellos, tal vez ustedes tengan, lo primero que se les genere son un montón de dudas, ¿no? Y al no tenerle al docente de forma presencial para preguntarle sus dudas, se puede convertir en un problema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos incluso de la parte pedagógica con los compañeros, tengan por seguro que ellos ahora saben el reto que tenemos, ¿no? De ser lo más explícitos y detallistas posibles con ustedes el momento que ingresen a cada uno a sus aulas virtuales. También, si bien es cierto, acá tenemos una base, miren, lo vamos a revisar muy rápidamente, tenemos la información general del curso, yo creo que es importante que ustedes, el docente, aquí se indica claramente el nombre del docente y demás, lo que no se puede dejar de evidenciar o de transmitir hacia ustedes saben que eso es una norma, de hecho, en la Universidad Central, entregarles el sílabo, ¿no? El sílabo va a ser y seguirá siendo, tanto en la modalidad presencial como en línea, nuestra hoja de ruta, ¿ok? Porque solo en el sílabo se contiene todo lo que se revisará en el transcurso de la materia con ustedes y se especifica inclusive qué resultados de aprendizaje queremos obtener con cada una de las temáticas que se propusieron en cada una de las asignaturas y lo más importante, qué recursos vamos a utilizar para evidenciar que los resultados del aprendizaje o lo que ustedes o lo que ustedes les acredite para aprobar la materia se está en realidad se está ejecutando de la mejor manera, ¿sí? Por eso es una de las bases fundamentales también especificar o detallar el sílabo. Créanme que ha habido compañeros que fueron súper creativos en esta dinámica de las aulas virtuales. De hecho, es un mérito de los comunicadores en sí, ¿no? La mayor parte de compañeros que son comunicadores y algunos otros que no lo son, pero tienen especialidades tipo técnicas, fueron muy hábiles en la construcción de aulas virtuales y muy creativos, diría yo. Sí, entonces como que sale esa faceta de la creatividad y la idea es llegar con los mejores contenidos y lo más entendible posible hacia ustedes. Sí, es ahí cuando el tema del sílabo, siendo nuestra hoja de ruta, tiene que plasmarse en todos los contenidos que yo pueda cargar a través de este espacio virtual. Ok, entonces partimos de la información general, el sílabo como tal que se mantiene. Esta parte me parece importante señalarla. La mayoría de compañeros consideramos importante que la dinámica en modalidad virtual un poco se cambia
cuando se trata de que a ustedes también hay que darles elementos para que puedan consultar, por ejemplo, algunas cuestiones específicas sobre algunos temas, ¿sí? Y ahí no se trata, por ejemplo, de ir al Google y buscarte algo, ¿sí? Por buscar, ¿sí? Yo creo que tienes que tener cierta base o guía o cierto criterio para saber qué buscar, cómo buscarlo y en dónde buscarlo, ¿sí? Por eso que también hemos puesto a disposición a nivel bibliotecas con toda una base de datos de indexación con los que cuenta actualmente la Universidad Central. Y como ustedes pueden ver, aquí lo tenemos colocados y a disposición de ustedes como alumnos. Si alguien todavía no estaba familiarizado con el sistema integrado de bibliotecas con el cual cuenta la Universidad Central en este tiempo, en realidad se ha hecho muy mucho hincapié en poder reforzar algunas indexaciones o convenios que teníamos ya vigentes, pero que no se estaban usando o que no estaban siendo explotados al 100%, pues ahora ya lo tenemos, está puesto a su disposición. Yo creo que esta parte siempre es importante porque por lo general las personas cuando tratan de investigar sobre algún tema, la dificultad que encuentran es no tener bibliotecas de acceso libre. Sí, y me refiero a bibliotecas que en realidad valgan la pena con prestigio o renombre. Sí, entonces yo creo que sí era importante señalar ciertas indexaciones con las que cuenta el sistema integrado de bibliotecas y que ahora ustedes tendrían a disposición con sus credenciales de la Universidad Central, siendo miembros justamente de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces esta parte es importante, les ayuda a ustedes con una biblioteca tipo consulta y demás. Aparte de que lo que se apuntó es que la mayor parte de docentes, o más bien dicho, la mayor parte de libros, si bien existe cierta flexibilidad con la contingencia, recuerden que nosotros como docentes no podemos usar algunos libros que no estén contemplados o que no estén de fácil acceso para el estudiante, y me refiero dentro de las bibliotecas de la Universidad Central. Si antes en la presencial eso era complejo cumplirlo, ahora se diversifica un poco más con el tema virtual, ya que justamente por este tema de acceso a bases de datos indexadas, a ustedes les permite una gran posibilidad de información. Siempre esto tiene que ser guiada por el docente y sí se flexibilizó un poco el tema de no simplemente ceñirte a textos que estén netamente dentro de las bibliotecas de la universidad, ¿no? Yo creo que esta parte es importante conocerla y, sin embargo, que ustedes sepan que cuentan con un alto nivel de bibliografía digital para realizar consultas en relación a diferentes asignaturas o temas. De ahí se propone obviamente lo que respecta a temas, unidades como tal. Ustedes me dirán qué es esto. Esto ya viene a ser el desarrollo, ¿sí? De la materia. Recuerden que por lo general un docente coloca en su actividad, en sus actividades microcurriculares, todo por unidades. Sí, y por lo general tenemos 4 unidades, y dentro de esas 4 unidades también tenemos temas, ¿sí? Temas y subtemas, ¿ok? Es por ende que se ha solicitado a los compañeros docentes estructurarlos de la misma manera en que se maneja el sílabo, es decir, unidad 1, 2, 3 y 4 como tal, detallada. Como ustedes ven, en el cuerpo del aula virtual en sí, vamos a tener entonces la unidad 1 con sus respectivas temáticas. ¿Sí? Y aquí viene la parte importante que es propia de la herramienta. Por una parte van a tener lo que es recursos, van a tener actividades e interacciones. Son 3 cosas básicas que se introducen en el módulo, en el Moodle, perdón. Ustedes, ¿qué es cada cosa? Lo vamos a entender cuando entremos a verificar qué tipo de recursos, actividades e interacciones cuenta el Moodle. Los recursos se usan o tienen la funcionalidad de crear contenidos. Es decir, mediante esta acción o herramienta recursos, lo que hace el docente es crear todos los contenidos de su asignatura en un espacio virtual. Cuando digo contenidos, puede ser un libro, ¿sí? Puede cargar un libro, puede cargar artículos, puede cargar videos, ¿sí? Puede cargar un sinnúmero de elementos de carácter interactivo, ¿sí? Puede realizar esas dinámicas también. Por ende, la función del recurso es netamente cargar contenidos de diferente índole, ¿ya? O de diferentes formas. Cuando hablamos, en cambio, de actividades,
¿Qué son las actividades? Las actividades se pueden traducir como todo lo que va a realizar ustedes. Es decir, actividades tipo tarea, ¿sí? Yo puedo realizar, yo puedo configurar, me puedo cargar una tarea específica, ¿sí? Otra tarea puede ser un chat en sí, bueno, eso ya sería más de interacción. Una tarea también podría ser un wiki, ¿sí? Una tarea podría ser una tarea con rúbrica, es decir, asociado a ciertos criterios específicos para ser posteriormente evaluados. Las actividades que yo coloque aquí en realidad van a ser netamente responsabilidad de ejecución del estudiante. Entonces, ¿qué hace? El docente carga la actividad y el estudiante lo que hace es realizar la actividad como tal, ¿ok? Pero esto todo se lo programa, absolutamente todo se programa en el Moodle como tal, ¿ok? Y por último, tenemos lo que es la interacción, ¿sí? La interacción se traduce, ahí viene este elemento que les comentaba, ¿no? Si bien el chat es una interacción sincrónica con el estudiante, también existen chats tipo asincrónicos, y esto en Moodle se lo conoce como foros. Sí, tú seguramente alguien de ustedes ya tuvo experiencias con cómo participar en foros abiertos. Sí, puede decir que un foro puede estar colgado desde hoy, sí, desde hoy, digamos desde hoy jueves 7 de mayo, y lo puedo dejar abierto hasta 8 días después. Sí, es decir que el estudiante puede interactuar dentro de ese foro durante los 8 días que queda abierto y configurado el foro. Por ejemplo, esa es una actividad de interacción. Otra actividad de interacción, ya lo dijimos, desde el chat como tal. Y la última actividad de interacción, que es sincrónica, también tiene que ver con la videoconferencia, que ya lo explicamos que la mayor parte de veces será realizada por Teams, ¿sí? Por Microsoft Teams. Entonces, como ustedes podrán ver, la base fundamental del Moodle y lo que nosotros vamos a tratar de transmitir de la mejor manera. De la mejor manera me refiero que con criterio y con pertinencia, tanto en términos de contenidos como evaluaciones. Entonces, obviamente, cada recurso que yo cuelgue, digamos que yo cuelgo una lectura, sí, que me parece importante que ustedes como estudiantes lo lean, automáticamente debería generar también una actividad de evaluación sobre esa lectura. Es decir, que cada contenido o cada recurso que yo utilice tiene que tener un componente adicional relacionado con la evaluación, ¿sí? O también habrá recursos que no sean de carácter evaluación. Cuando digo evaluativos, es que tengan una nota, ¿ok? No necesariamente una actividad implica una nota. Eso también creo que es importante que lo entendamos, porque puede ser que yo arme un foro, que es el ejemplo que les di hace un momento, que si no bien es una actividad asincrónica, lo puedo dejar abierto por 8 días, tal vez el foro, dependiendo cómo lo enfoque, yo puedo usarlo como una forma de interacción con ustedes, pero de feedback, ¿sí? Es decir, les colgué una lectura sobre un tema específico y después quiero hacer una retroalimentación sobre esa lectura, entonces puedo hacer o preguntas puntuales sobre la lectura o puedo dejar el foro abierto para que ustedes me planteen inquietudes o hacer una conversación espontánea alrededor de la lectura propuesta. ¿Sí? Y yo digo, no, es que el foro no va a ser evaluado, simplemente va a ser una forma de ver cómo ustedes asimilaron la lectura y si están percibiendo el tema como yo lo tenía previsto. ¿Sí? Creo que era importante señalar que no todas las actividades son de carácter evaluativo, es decir, que tengan una nota. Pero obviamente depende de cada uno de los docentes cómo maneje su asignatura, qué considere pertinente en términos de recursos y actividades. Eso es para darnos un recorrido más o menos de la plataforma, ¿no? Tenemos el área personal, ya lo explicamos, el cuerpo en sí del aula virtual como tal, donde estarán cargados absolutamente todos los contenidos, desde lo más básico, la información general, el sílabo, la biblioteca, el desarrollo de cada una de las unidades de la materia. Y una tercera parte, que lo ven ustedes por acá, déjenme mover los controles, que lo ven ustedes en la parte derecha, tiene que ver con lo que se refiere a los avisos, ¿sí? A los foros y actividades como tal. Y bueno, y una búsqueda de foros si se diera el caso que ustedes tienen activos algunos foros, ¿no?
Dentro de los avisos recientes es algo que el docente lo programa. Por ejemplo, se puede utilizar avisos y se lo considera como algo interactivo porque yo puedo como docente a ustedes advertirles que se está cumpliendo el plazo de una tarea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí en esta sección de aquí de avisos recientes podría salir un aviso que diga la tarea 1 se cumple, el plazo de entrega se cumple el día viernes. ¿Sí? Es una forma de que ustedes también, de tratar de ser interactivo con ustedes, una, y de alertar, ¿sí? Entonces, esto lo configura el docente y sirve para que ustedes lo tengan a la mano. Por ende, el que tiene el criterio básico de cómo crear un aviso y por qué, lo tiene el docente, ¿sí? Las actividades como tal se irán cargando conforme qué actividades existan dentro de la asignatura y se irán cargando cronológicamente y aquí lo van a poder ustedes visualizar. Como esta es una aula virtual vacía, obviamente aquí no hay nada, ni avisos, ni actividades, pero cuando ya tengan sus aulas virtuales con información, lo van a poder ver. ¿Sí? Entonces, se podría decir que esta es una forma de ir entendiendo cuál es la dinámica de una aula virtual y cómo será la forma en que nosotros usando este medio, porque se vuelve un medio de comunicación para con ustedes, se va a ir trasladando la información, ¿sí? Adicionalmente, es importante que ustedes sepan, por ejemplo, qué tipo de actividades, y voy a tratar de activarlo por acá, qué tipo de actividades podemos subir los docentes, ¿no? O que ustedes tendrían que ejecutar. Bueno, obviamente, lo que es asistencia, base de datos, BibliButton, chat, esta es una actividad a hacer con ustedes, por ejemplo. Las tres primeras son responsabilidad del docente, pero también, como podrán ver, son cosas que se puede realizar, ¿no? Es decir, tomar la asistencia en plataforma, generar una base de datos de los estudiantes. Esta es otra forma de interacción de videoconferencia dentro del mismo Moodle. ¿Por qué no usamos esta y por qué usamos Teams? En realidad, esto sí depende mucho del soporte de la plataforma. Como hay... por la cantidad de docentes que hay en la Universidad Central de momento usando aulas virtuales, hemos optado como mejor alternativa el Teams para no saturar el soporte de la plataforma del Moodle. El chat, que será el espacio de interacción directamente con ustedes. Un chat, si bien es una forma de interacción un poco más, se podría decir, libre, es importante que ustedes conozcan que también hay ciertas reglas o etiquetas, ¿no? Que es lo que se conoce en espacios virtuales, que tiene que ver con la forma de trato, el respeto y demás entre ustedes y su profesor, ¿sí? Entonces, el chat puede ser inclusive programable, se puede programar por sesiones y demás. Esta sería una actividad con ustedes también. Una actividad tipo consulta, que pueden hacerles consultas específicas sobre temas específicos. Pueden crear contenido interactivo, se pueden crear, miren, aquí está el tema del cuestionario como tal, forma por la cual nosotros haremos evaluaciones. No cuando hablo de cuestionario, quiero que se interprete o se entienda como algo súper cerrado, ¿no? Los cuestionarios entendemos que hay materias de carácter social, como obviamente por la carrera. No es que seamos, netamente se pueda hacer, qué sé yo, un cuestionario tipo reactivos. Sí, sí existe posibilidades de formas de evaluación abierta como ensayos o trabajos finales, ¿okay? Y eso también se está considerando dentro de las actividades a generar con ustedes como estudiantes. Tenemos la encuesta, bueno, estas son herramientas de poco uso. Las más usadas obviamente van a ser lo que es el cuestionario, va a ser el chat en sí, el foro del que les hablaba. ¿Sí? Miren, hay actividades de una forma de interactuar con ustedes que son con los juegos, ¿no? La gamificación aquí plasmada de los juegos lúdicos y demás. Hay docentes que les gusta usar este tipo de dinámicas, habrá otros docentes que no, pero ustedes ven, la herramienta es muy flexible, digamos, y tiene muchas herramientas para la interacción con ustedes. El taller, miren si existe el taller y es muy dinámico, ¿sí? Para con los estudiantes se puede incluso trabajar por grupos y demás. También existe la tarea en sí, que ya va a depender de cómo lo plantee o el enfoque con el que le plantee el docente. Y un wiki, que es prácticamente una página web interna que ustedes lo pueden armar en conjunto con su profesor. Sí, y es una actividad bastante interactiva cuando se trata de dinámicas no muy cerradas, sino un poquito más amplias. Inclusive les puede
a ayudar a articular con otras webs externas y demás. Sí, entonces con respecto a actividades que el docente puede aplicar con sus alumnos y la parte de recursos que es la que habíamos dicho que son los recursos son los contenidos, ¿no? O las formas en las cuales el docente va a cargar sus contenidos. Entonces ahí tenemos archivos, carpetas, libros, páginas web, un paquete completo de páginas como tal, URLs que vienen a ser páginas igual, externas y demás. No con eso quiero decir que el docente simplemente esté usando recursos externos o materiales externos. De hecho, todos los materiales que he visto que han estado colgando los colegas son de su propia autoría, ¿sí? E incluso o su biblioteca personal o su bibliografía personal, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo. La modalidad virtual no implica que por poco y no voy a traducir todo, copiar todo el material que existe disponible en la web. Créanme que eso fue uno de los grandes retos que nosotros tuvimos como docentes, el conseguir material adecuado y pertinente para ustedes. Es complejo cuando eres docente de presencial, ¿sí? Adaptar nuestros contenidos, adaptar nuestro material y adaptarnos a la forma en cómo vamos a dar clases, realmente fue el reto. Sí, entonces yo creo que es importante estas charlas de inducción también a ustedes como estudiantes para que entiendan en la dinámica en la que todos nos vamos a ver envueltos en algún momento. Recuerden que, bueno, dada la coyuntura y demás que nos golpea duro como educación, se solucione o no, no es viable las clases presenciales debido a la emergencia, ¿sí? Y no va a ser viable ni en el corto ni en el mediano plazo. Así que las alternativas que se han dado en respecto a acoplarnos a un plan de contingencia aprobado por HCU implica la modalidad virtual y en el caso de la Facultad de Comunicación Social se ha optado por una serie de recursos y formas para tratar de ser lo más amigable posible tanto para docentes como para estudiantes el introducirnos en este nuevo modelo, ¿no? Esto es con respecto a la plataforma Moodle. Alejandra, creo que cumplimos el tiempo. No sé si deba cortar o tengo oportunidad de seguir. Sí, Diana, ¿me escuchas? Sí, todavía tenemos unos minutitos, 5 minutos, si puedes avanzar un poco más. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, esta es la parte importante. Me gustaría igual indicarles el tema de, esto es una aula vacía, ¿no? O sea, no está llena de contenido de más. Voy a indicar un par de aulas, sí, déjenme minimizar esto nada más, un par de aulas que ya estarían llenas, que es, como les dije, es un trabajo que están realizando ya los docentes desde ya. Ha sido un proceso súper complicado, sí, digo complicado porque al igual que ustedes, entramos como que a algo que no nadie nos esperábamos. Sin embargo, el proceso de capacitación para con los docentes ha sido bastante intensivo, sí, y estricto, hasta el punto de que para nosotros el tener las aulas virtuales listas y óptimas para iniciar semestre ha sido una prioridad. Okay, por ejemplo, aquí tenemos el del compañero Patricio Álvaro, el de comunicación auditiva. Ustedes me dirán, ¿por qué cogí este como ejemplo? Yo cogí esta aula virtual como ejemplo porque, uno, la materia. Creo que comunicación auditiva es una materia muy práctica, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿cómo hacen con las asignaturas técnicas y las asignaturas teóricas? Digo que con las asignaturas técnicas se vuelve más complejo porque como tienen alto nivel de carácter práctico, la pregunta es, ¿cómo mediante plataforma yo le enseño a mi estudiante a realizar un audio? Un audio en radio o cómo le digo cuáles son los ejercicios para modular la voz para locución, ¿sí? Hay muchas cosas, como ustedes pueden dar cuenta, que si bien se nos vino o se puede alertar como una dificultad, una vez que ellos recibieron la parte pedagógica como docentes también, supieron adaptar su material y contenido de la mejor manera. En el caso de esta asignatura que me pareció compleja, Comunicación Auditiva 1, y digo compleja para explicarlo mediante plataforma virtual,
el compañero al que hice alusión lo logró de la mejor manera. Cuando digo lo logra, él hace, miren, usa la misma plantilla, por ejemplo, usa la misma plantilla, da una bienvenida, coloca un contenido interactivo, contacto y demás. Y miren, sí usa recursos con respecto a cómo funciona la radio y te quiere explicar mediante un video cómo funciona la radio. Lo curioso de este tema es que los docentes, cada uno de los docentes de la facultad está creando sus propios contenidos, es decir, su propio material. Sea vemos docentes o hay docentes que usan material externo, qué sé yo, tutorías colgadas en YouTube. Pero hay docentes que en lo particular están creando sus propios contenidos. Sí, creo que me parece importante recalcar esto porque es un esfuerzo al que nos vimos abocados todos como docentes, ¿no? Tratar de generar contenidos de propia autoría y que sean para del mejor entendimiento y pertinencia para el estudiante. Sí, en el caso de Patricia Álvaro, ha generado una serie de tutoriales de su propia autoría y ha puesto a disposición de los estudiantes y seguramente los que tomen en este semestre, que no sé cuál es, en este semestre, en sexto, lo evidenciarán. ¿Sí? En todo caso, creo que es importante decir esto. Uno se idea formas y dirán, pero hay cosas que en realidad no se pueden explicar mediante una plataforma. Pues no es tan cierto. En realidad va a depender mucho de cómo el docente adapte sus contenidos a la modalidad. ¿Sí? Y lo ideal acá es que ustedes tengan la información pertinente a la asignatura, uno, siempre hago pertinencia porque eso es lo más importante y relevante para un docente, y lo fundamental es que a ustedes les aporten su proceso de aprendizaje. Porque no se trata de cargar por cargar, porque yo bien haría y cogería 100.000 tutoriales de YouTube y los pondría a su disposición. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes aprendan, ¿sí?, lo básico de la asignatura y se trate de evidenciar los resultados del aprendizaje. Sí, y de ahí iba el tema de evaluación. Entonces, simplemente les quería compartir que si bien hubo un reto muy grande con las materias técnicas, está, el material está. Miren, usan inclusive recursos como el libro, ¿sí?, para explicar algunas cosas que tienen que ver ya con la parte teórica. Miren, acá está cargado prácticamente un libro, ¿sí?, que no es muy extenso, bueno, sí es extenso, tiene 20 capítulos, pero supongo que ustedes harán una lectura de esto conforme a una programación. Entonces, todo va sujeto a una programación. Y así va desarrollando el compañero todas las unidades de esto, hasta aún no está desarrollada, pero eso era lo que les quería mencionar, ¿no? ¿Cómo ya se ve o se evidencia un aula virtual ya con material? Pues de esta manera, miren, acá ya propone inclusive talleres, ¿sí?, en relación a la temática 5 de género dramático, ¿sí?, para realizar con ustedes en conjunto, coloque ejemplos y demás, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que ustedes tengan la información lo más acertada posible, lo más certera posible, lo más pertinente posible, y que cuando estén navegando por un aula virtual, no se pierdan, ¿sí?, tengan una planificación específica de cada una de las actividades y sepan cuándo utilizar los recursos. Una vez que entendimos un poco, y espero haber sido clara en cómo funciona el Moodle, quise dar una breve explicación. Me parece importante la explicación al respecto. Entonces, por favor, no olviden. La forma de interactuar con tu docente es, uno, el Teams. Si hay oportunidad de otra conferencia, lo aclararemos, el Teams, y otra, el Moodle. El Moodle era importante porque va a ser la base fundamental de toda la interacción con ustedes. Es decir, ustedes van a tener que inscribirse en cada una de las aulas virtuales conforme a su semestre, ¿no? Y la idea fundamental es que ustedes, mediante esta plataforma, aparte de tener acceso a los contenidos en sí, también por esta plataforma van a realizar las entregas de las tareas y demás, y recibir por esta misma plataforma las notas y la retroalimentación, ¿sí?, de las notas, del porqué de las notas, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que buscaba explicar con respecto a lo que usamos actualmente en plataformas. Alejandra, no sé si tengo tiempo corto. Podríamos extendernos unos 2 minutitos más debido al tema del tiempo.
Bien, usted, gracias, Alejandro. Aquí hay algo importante que mencionar. Cuando hablamos de evaluación, y ustedes me dirán, ok, muy bonita el aula virtual y toda la cosa, pero ¿cómo va a ser nuestra evaluación? Estamos preocupados por la evaluación y cómo nos acreditamos, es decir, cómo pasamos la materia o cómo aprobamos la materia. En realidad, cuando hablamos de formas de evaluación, es importante que hay tres momentos específicos, ¿no? El antes, el durante y el después, que lo pueden ver en esta lámina. El antes del proceso de enseñanza y aprendizaje, el iniciar un proceso de diagnóstico, es decir, especificar el pronóstico, pronosticar cómo están mis estudiantes respecto a lo que yo, a las temáticas que yo propongo en mi asignatura. Una segunda fase, que es el durante, es que durante todo el proceso de aprendizaje yo garantice y haga un seguimiento muy personalizado, muy cercano, una guía, ser un guía en realidad en todo el proceso de aprendizaje del estudiante para estar atento a si me están siguiendo el ritmo y más en el tema de modalidad virtual, ¿sí? La idea es que ustedes nunca se sientan que están solitos haciendo la materia o solitos revisando el contenido, ¿sí? Siempre va a espacios de interacción, sea sincrónico o asincrónico con su docente, ¿ok? Y por último, la evaluación versus el aprendizaje, el después, ¿sí? Que ya sería evidenciar resultados, ¿no? Si de forma integradora, y me refiero si se asimiló lo que yo pretendí enseñar como docente en cada una de las asignaturas que pueda ser especialista, ¿sí? Y si en realidad tanto el docente, tanto el estudiante de forma individual como grupal asimilaron de la misma manera, ¿sí? Es responsabilidad del docente hacer este seguimiento en los tres momentos para garantizar que en realidad se esté consiguiendo los resultados del aprendizaje y el estudiante esté en la capacidad de acreditar o pasar al siguiente nivel. Eso sería con respecto a lo que es la plataforma Moodle en sí, que era lo más importante que consideraba mostrarles a ustedes. Entonces, si podemos... mucho. Dime. Sí, quería concluir nada más con qué ventajas y oportunidades tenemos, que va siendo prácticamente un resumen de todo lo que habíamos hablado. Uno, que la información está disponible en todo momento en el aula virtual, sí, no necesariamente ustedes tienen que estar pegados a un computador, la información va a estar colgada todo el tiempo. Tenemos varios tipos de recursos, ¿no? Multimedia, chat, correos, videos, audios, foros, sí, tenemos uso de herramientas muy didácticas y creativas. Sí, como lo indicamos, una estricta planificación, sí, a ustedes nunca se les va a poder sorprender de un día para el otro con una prueba o de un día para el otro con una tarea. Eso no es posible en la modalidad virtual, y mucho menos como estamos planteando la modalidad virtual nosotros. Van a recibir instrucciones absolutamente claras, por lo general asociadas rúbricas. Existe un proceso muy eficaz respecto a la retroalimentación, ya sea por foros o chats interactivos. Obviamente las evaluaciones tienen que ser objetivas y vamos a tratar de a readecuar todos los instrumentos a la enseñanza en modalidad virtual. Con eso concluiría, Alejandra, no sé si tenemos preguntas. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de tu intervención. Hay algunas dudas que tienen los participantes. Tenemos la pregunta de Ana María Ruiz. ¿Hasta cuántas personas se pueden conectar en un aula virtual en una actividad sincrónica? En realidad eso va a depender mucho del servidor. Y ahí sí te lo puedo hacer infidente. Estamos en gestiones a nivel facultad para que el soporte puntualmente de las aulas virtuales de Faxo, es decir, Faxo cuente con un servidor exclusivo. Si logramos este cometido, que espero que se nos confirmen de aquí en una semanita más, en realidad no habría ningún limitante en cuanto a cuántos usuarios estén conectados en una actividad sincrónica al unísono. Yo apuntaría que por lo menos ahora, de momento con la capacidad que tenemos, podríamos conectar hasta 100 estudiantes en una actividad sincrónica. Ok, Alejandra nos pregunta... ¿Las horas clases serán la misma y la calidad de la educación bajará tal vez? En realidad ahí me estás colocando dos aspectos, ¿no?
La calidad de la educación sí decae cuando hablamos de una modalidad virtual. ¿Por qué te digo que decae? Para empezar, nosotros no pedimos estar en estas, ¿sí? No, ni ustedes como estudiantes solicitaron ser estudiantes de modalidad en línea, ni nosotros como docentes solicitamos ser docentes de modalidad en línea. Esta es una de las primeras cosas que te digo que sí afecta a la calidad. La otra cuestión que afecta a la calidad es que, como tú dices, no vamos a poder estar conectados 100% en línea con los estudiantes, uno porque sabemos de los limitantes que tienen nuestros estudiantes en términos de acceso a internet, de dispositivos, de computadores y demás. Yo creo que en esa dinámica y creando conciencia, no podemos pedirles a ustedes que estén pegados a un computador todo el día oyendo videos, oyéndome a mí 2 horas pegadas en el computador. Es como una materia. Si tienes 6 materias, serían 12 horas pegadas del computador, ¿sí? No va a ser en la misma dinámica el tema de las clases virtuales en sí, de los encuentros virtuales van a ser una vez por semana, entre 45 y 60 minutos nada más. No te digo que con eso decae la calidad de lo que nosotros estamos tratando de cuidar, pero en el contexto general sí, porque lastimosamente por acatar una disposición y dar continuidad a este proceso de la modalidad virtual, pues todos nos vemos prácticamente obligados a estar en esto. Tenemos la pregunta de Jennifer Yadira. Quería saber a qué hora empezarían las clases y cómo puedo hacer para ser parte de esta enseñanza, ya que soy invitada como oyente. Pero sí puedes ser invitada, depende del docente con el que estés trabajando. Puedes entrar como externa. Al Teams, al menos sí puedes entrar como invitada externa, pero solo una claridad ahí. Tanto Teams como Moodle tienen el directorio asociado a todo lo que es la comunidad central, es decir, todos los que tienen correo institucional pueden acceder a estas plataformas, ¿no? No otro tipo de usuarios externos. Eso sería la única clave. Tú puedes asistir si te invita el docente de la cátedra a las aulas virtuales y al encuentro virtual. Laura Karina nos pregunta, ¿todos los profesores están aptos para brindar clases virtuales y qué pasa con materias que son coyunturales? Ya, todos los docentes, mira, si bien todos los docentes han sido capacitados, obviamente no todos tienen las mismas destrezas y competencias, porque es un tema ya de competencia en la parte informática. Hemos identificado las personas o los docentes que tenemos mayores dificultades en este proceso y lo que se ofrece es un acompañamiento directo con técnicos docentes que apoyarán justamente al proceso. Así que, si bien no todos tenemos las mismas competencias, tenemos un plan B y un acompañamiento con técnicos docentes que estoy segura que van a ayudar al compañero docente autor de la materia y especialista de la materia a desenvolverse y que este no sea el impedimento para que él pueda dar sus cátedras. Y no me acuerdo la segunda parte de la pregunta, disculpa Alejandra. ¿Y qué pasa con materias que son coyunturales? Cuando son coyunturales, no entiendo mucho el coyuntural, lo puedo especificar con 2 cosas excepcionales. Cuando hablamos de materias técnicas, por ejemplo, te hablo que yo doy metodologías cuantitativas. ¿Sí? Metodologías cuantitativas es una materia netamente técnica que implica cierto nivel de estadística inferencial. Mi pregunta es, ¿cómo les explico estadística a los alumnos por aula virtual? Bien podría lanzarles una serie de tutoriales, pero de eso no se trata, porque ¿dónde está mi esfuerzo como docente? ¿Sí? Existe dentro de los lineamientos y directrices generales dictados por la Universidad Central y por la Facultad de Comunicación Social, donde sí se le da apertura al docente, dependiendo de su criterio y su especialidad y el argumento que pueda dar para suspender de la modalidad virtual ciertos componentes de esta asignatura y excusarse de darla por modalidad virtual. Entonces, sí existe esa excepcionalidad. Obviamente eso tiene que ser aprobado por la dirección de carrera y por el consejo de carrera para decir al docente si es verdad tu materia, este tema o esta parte no puede ser dada por virtual. Por ejemplo, yo en mi caso me estoy excusando de dar la parte práctica de mi materia, es decir, solo voy a dar la parte teórica y no la práctica por modalidad virtual. Tenemos otra pregunta de Gabriel Pérez. ¿Qué tipo de documentos o archivos podemos subir? Sobre todo en el tema audiovisual, nos pregunta. Ok, mira, voy a cambiar un poquito la pantalla.
Cuando se trata de documentos, déjenme ver si lo puedo de una vez abrir por acá. Simplemente para lo que lo veas, existe una variedad muy extensa de documentos, ¿ok? Por captar. De hecho, en comunicación, lo que más nos preocupó es de este tipo del tipo de documentos, porque ustedes, por su especialidad, mira, aquí, todo este tipo de archivos de audio, archivos compatibles con navegadores, archivos de audio, toda esta tipología se puede cargar a través de Moodle. Así que eso tampoco sería un impedimento. ¿Sabes qué se está sugiriendo en ese sentido a los docentes? Si bien inclusive lo que es audios y videos son súper pesados, ¿sí? Acá lo importante es que ustedes en una plataforma externa, inclusive puede ser el YouTube mismo, puedan cargar su deber y simplemente mandarle el link a su docente para que pueda evaluar. Eso también sería otra alternativa y con eso no sobrecargamos plataforma. Sin embargo, como tú puedes ver, el tema de permiso de o qué tipo de formatos que admite el Moodle es muy amplio. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Cristian López. Esta es una de las últimas preguntas para ir ya cerrando el tema de hoy. Por lo que se sabe, el tema de la educación virtual se mantendría mínimo un semestre. ¿Eso es cierto? Sí, en realidad, como explicaba en inicio, de hecho, ¿es cierto? Sí, lo de este semestre por lo menos. Y la incertidumbre está en que no sabemos cuánto tiempo más. Ustedes saben que el tema de la pandemia es un no controlable. El tema de todas las medidas de seguridad a nivel gobierno, no se sabe cómo van a darse las directrices. Tampoco sabemos de la parte del alcalde, que en este caso dirá también sus cuestiones o sus restricciones y demás. Lo que sí es claro en que nosotros como universidad, estar en un solo lugar concentrados, no creo que sea saludable para ninguno de nosotros, al menos no en el mediano plazo. Listo. Te agradecemos mucho, Diana. Queremos agradecerte por tu intervención y a cada uno de los participantes. Queremos agradecer a todo el equipo de técnicos docentes, a Stalin Vilatuña, Fabián Sandoval, Fabián Usiña por el apoyo en el desarrollo de los webinars. Y les invitamos a participar de nuestro próximo webinar, el documental expandido a cargo del docente Edgar Cortés, el próximo 14 de mayo a las 16 horas. Te agradecemos mucho, Diana, y agradecemos mucho a todos los participantes. Esperamos poder continuar con estos webinars. Es un esfuerzo de la Facultad de Comunicación Social. Muchas gracias, Diana. A ustedes, muchas gracias. Gracias, queridos estudiantes.